Gracias por seguir con nosotros. Recuerde que las líneas telefónicas están a su disposición. Ahí está el teléfono. Este es el celular 9931-825834. También el teléfono convencional 316-3653. Por favor, háganos llegar sus preguntas, sus dudas, saludos, reclamos, todo, hombre, todo será bienvenido. De hecho, ya tenemos algo del público aquí que vamos a darle salida en su momento, por supuesto. Todas sus inquietudes, eso ya que... ¿Qué hago con esto que me dejaron? No, no sé si me quedó, no me quedó, me lo están queriendo quitar. Ese tipo de cosas, todo eso aquí tenemos al profesional con toda la experiencia que nos va a orientar. Bueno, vamos a regresar tantito, Gerardo, si me permites, a esto del testamento. ¿Hay algún momento especial en el que ustedes recomienden hacer estos trámites? Y otra cosa, ¿qué se necesita para hacer el trámite testamentario? Bueno, en primer lugar se necesita la voluntad de hacerlo. En segundo lugar, no hay un tiempo para hacerlo, yo creo que es de uno. El testamento también se ha caracterizado por ser un acto de amor hacia los familiares, de protección, de certeza y de cuidado. Pensar en ellos en un futuro. No lo hay, no hay un tiempo. En el momento que uno desea hacer un testamento, acude únicamente con un notario público. ¿Y por qué digo únicamente? Por esta fe pública que tenemos delegada por parte del Ejecutivo. Y precisamente es un requisito que está señalado precisamente en nuestro Código Civil, pero también en la Ley del Notariado del Estado. Ahora, ¿sí es necesario que yo acuda con un notario que está en la circunscripción donde yo tengo mi propiedad? ¿O puede ser, digamos, yo tengo un rancho en Tenosique y ese rancho yo se lo quiero dejar al camarógrafo de la 1? Jamás, ¿verdad? Lo haría yo, pero bueno. ¿Tiene que ser con un notario de Tenosique o con un notario de aquí yo puedo gestionar una situación así? Bueno, la ley no señala, en ningún momento dice tienes que ir, si tú eres de Balancán, tienes que ir con el de Balancán. No, pero bueno, nosotros somos notarios del estado de Tabasco, pero tenemos nuestra jurisdicción, en el caso de nosotros, nuestra residencia en la capital del estado. Bien. Puede uno ir con quien más confianza le tenga y con quien, bueno, más cercanía tenga, si uno desea hacerlo, ¿no? No es necesario ir, si yo soy de tal, allá, no, es abierto. Es abierto, cualquier quien notario quiera de cualquier lugar me puede atender a mí. Únicamente dentro de los 17 estado municipios, sí, claro. Del estado, sí, entonces si yo tengo un amigo notario en Chihuahua, ahí sin nada que ver. Sí, claro, también. Sí, ¿también puede sí ser? Claro, por supuesto. ¿Él desde allá de Chihuahua puede gestionar cómo voy a heredar yo mi casa y mi coche? Sí, tú puedes hacer el testamento en cualquier lugar. Simple y sencillamente, cuando se lleva a cabo la adjudicación de esos bienes, pues se tiene que llevar a cabo el procedimiento en ese estado. Pero claro, tú lo puedes hacer. Lo que sí estamos impedidos de hacer los notarios son las fe de hechos. Es decir, ir a levantar un documento a un municipio distinto y se da el aviso. Pero bueno, estamos hablando de testamento. Regresamos al testamento. Sí, vamos a regresar al testamento. ¿Qué pasa? ¿Por qué a veces nos enteramos, Gerardo, de que hay broncas Dice, se leyó el testamento y de pronto hay un jala que estira porque unos piden acá y otros exigen acá? ¿Un testamento se puede modificar? Primero que nada, ya el difunto dijo yo quiero esto para acá y esto para acá. ¿Eso se puede modificar? ¿Se puede pelear? ¿Se pueden hacer muchas cosas ahí? Mientras viva el testador, sí. No, ya digamos que se murió. ¿Ya falleció? Ya falleció y era su voluntad. Bueno, lo que pasa es que hay un segundo paso. Una vez que se hace el testamento, ya sea el público abierto, público, el cerrado, el hológrafo, el cualquier tipo que se sea, pero el común es testamento público abierto, se lleva a cabo la junta de herederos ante el juez. Y ahorita hablo de esa modificación que hubo ahora. Por favor. Porque es muy importante para que la gente lo sepa. Y también para el gremio. En la junta de herederos, bueno, ante el juez o ante la jueza, se presentan los herederos y en ese momento, bueno, se señala quiénes van a ser, quién va a ser el albacea, quiénes van a ser los herederos. ¿Qué es el albacea? Vamos a ir definiendo. Digamos que el albacea es quien administra los bienes, el administrador del bien. Es el que tiene que hacer que se cumpla la última voluntad del testador, que está señalada en el testamento, o no necesariamente. Eso se hace ante el juez y evidentemente, bueno, pues ahí, si hay alguna inconformidad por parte de alguien, pues se dirime precisamente para que se le dé cauce correcto. Bien, entonces, pero sí, pero todo finalmente se puede llegar a un arreglo legal. Eso sí, es, claro. Siempre. Vaya, no tanto como posibilidad. Y es correcto tu afirmación, se debe de hacer, se debe de tener la tranquilidad de todos los miembros de una familia para que exista armonía dentro de ese núcleo familiar, porque si no, pues imagínate tanto problema y aunado a eso un problema jurídico de bienes, de propiedad, pues es un poco más preocupante
y bueno, peligroso en algunos casos. Bien, vamos a poner un panorama en el que la persona se nos va físicamente, se muere, está en las propiedades y puede acudir a un notario público. ¿Debe acudir a un notario público? ¿Qué puede pasar? ¿Qué aconsejas que suceda? Bueno, hay dos vías, hay dos tipos de juicios, sucesorios testamentarios e intestamentarios. ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? El testamentario es cuando la persona se preocupó en su momento, fue con el notario público, acudió con sus tres testigos instrumentales, según el caso, porque puede haber que acudan con cuatro o cinco testigos, e hizo su disposición testamentaria. El notario redactó el documento, lo escuchó, dio fe de que estuviera en buen estado y hace el testamento. Ese es el que hizo su testamento. Puede acudir por esa vía ante el notario para verificar esta cuestión del juicio sucesorio testamentario e intestamentario. Es aquel, bueno, pues que no se hizo el testamento. No hizo, se le olvidó, fue una omisión por parte del testador y le pide esa asesoría. Nosotros por ley, y a eso me refiero con lo que decía de que iba a haber una reforma, que ya está en camino, y aquí entro en la materia, nosotros por ley estamos impedidos en hacer el litigio, ¿no? Que un abogado lo pueda hacer. ¿Por qué? Porque nos limita la propia ley del notariado. Pero se acude ante el notario para que se inicie el juicio sucesorio intestamentario. Ya, se hace la tramitología, y ya posteriormente que se hace la tramitología, pues se lleva a cabo pues esta junta de herederos, posteriormente se solicita por parte del interesado al juez la separación de la prosecución del juicio, es decir, ya no quiero llevarlo por la vía del juzgado, quiero que el notario público pues nos adjudique los bienes, ¿no? Y entonces es donde firman ellos el documento y el juez, desde luego, por petición de ellos, libera la separación de la prosecución del juicio y ya acuden con el notario para que nosotros pues hagamos ellos junto con ellos el inventario de los bienes, la adjudicación y posterior, bueno, y las publicaciones respectivas que se hacen. Esa adjudicación que se hace es de acuerdo a quién, porque una cosa es que, digamos, el dueño, el propietario original diga, yo le quiero dejar tres a Pepe y uno a Mari, pero resulta que como no lo hice a tiempo y me voy antes, entonces Pepe y Mari empiezan a pedir, no, yo quiero dos y yo quiero cuatro y yo quiero todo y tú nada, o sea, ¿quién entonces en un momento dado llegan con un notario y dicen, mi papá dejó todo sin decir quién a quién? ¿Cómo se decide cuánto va para quién? Para eso es la junta de herederos. Bien. Ante el juzgado. Para que ellos ahí mismo diriman sus propias diferencias. Oye, pues a mí me toca esto, a ti te toca esto, lo platicamos con mi papá o con mi mamá antes de que falleciera, pues vamos a hacerlo, ¿no? Y eso entra un papel, juega un papel muy importante el albacea. El albacea administra bienes y el albacea es el que pues, tiene que, digamos, pues ser una especie de conciliador. El que va a conciliar. Más o menos, efectivamente. ¿No? No es un asunto sencillo. Debo suponer. Es muy complicado. Nosotros, pues, tenemos que ser objetivos, ¿no? No podemos ponernos del lado de alguien, ¿no? Porque para eso acuden con el notario público. Claro. Porque, pues, somos sinónimo de confianza. Así es, esto es lo más importante, y de legalidad. Desde luego. Y de legalidad. Desde luego. Bien, decías hace un momento, Gerardo, decías, bueno, que si la persona acude con sus tres testigos o sus tres personas que lleva, aquí entraríamos en el área de los requisitos. ¿Qué se necesita? Yo estoy cierto de que mucha gente que nos está viendo en este momento, ya aquí hay preguntas y demás, pero bueno, dice, bueno, yo le voy a hacer caso al licenciado Gerardo López Conde Lasta. A ver, ¿qué necesito llevar? ¿Cómo me presento ante ti? Primero que sea una plática orientadora, pero luego, ¿qué se necesita llevar? Bueno, la gente siempre acude por costos. Es muy importante, lo primero. ¿Es muy caro? Okay. Ahorita, depende, si quieres, te contesto. Bien. Cuando yo entre el tema de septiembre, mes del testamento, y okay, posteriormente te platique las reformas que me parece formidable. Entonces empieza. Los requisitos. Sí. Tres testigos que sean mayores de edad, que sepan leer y escribir, y con su identificación. Y bueno, desde luego que estén en estado correcto, vaya, en pleno uso de sus facultades mentales. Que acuda también el testador. No es necesario, porque luego dicen, oiga, licenciado, tenemos que llevar las escrituras o cómo le hacemos. Yo siempre les digo, no es necesario que las lleven las escrituras, porque ni modo que el testador le vaya cuando no existe, ¿no? Así es. Pero bueno, para tener una referencia de la ubicación de los predios, pues sí,
Si lo consideran, adelante, pero no es necesario. Y bueno, acuden con el notario, nosotros le preguntamos pues diversas preguntas, su nombre, nombre del papá de la mamá, cuántas veces estuvo casado, bajo qué régimen, cuántos hijos procrearon con determinadas personas y la voluntad de ellos, ¿no? Y bueno, ¿a quién desean como albacea? Francamente, y también la pregunta de que si han hecho testamento antes, porque si ya hicieron testamento antes, ahí te respondo tu pregunta de hace rato, sí. También, lo pueden revocar, el que ya hicieron. El primero. Sí, es que, ¿sabe qué, notario? Hice un testamento en el año 2003. Ajá, ¿y luego? Hice el testamento, pero pues no metí a mi hijo Pancho. ¿Y luego? Pues lo hay que meter. Ahora sí lo quiero meter. Porque tenía un problemita familiar con él y pues no me llevaba con él y pues ahorita ya. Ah, ya perfecto, señora, pues meta a Pancho. Y eso se puede hacer. Entonces, ¿qué se hace? ¿Se anula lo primero y se hace uno? Se revoca. O se revoca, perdón. Se revoca. Ok. Y bueno, se le da aviso al Archivo General de Notarías que hubo una revocación, porque hay un registro nacional del testamento, es el llamado RENAT. Ajá. Miren, nada más qué interesante está todo esto, ¿eh? Vamos a seguir platicando acerca de estas cuestiones del testamento y otros trámites más, porque Guadalupe González ya nos tiene, para empezar, una pregunta que le vamos a hacer llegar al licenciado López Conde Lasta. No le vaya a cambiar.